Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber ve lillahil hamd! Allahu Ekber! Allahu Ekber! La ilahe illallah ve Allahu Ekber! Allahu Ekber ve lillahil hamd! Allahu Ekber! Allahu Ekber! La ilahe illallah ve Allahu Ekber! Allahu Ekber ve lillahil hamd! Subhanallah! Sağ ol komandir. Esto está ocurriendo en países de mayoría musulmana, donde las minorías cristianas son asaltadas, son perseguidas, sus templos y símbolos son destruidos y también, tristemente y trágicamente, en muchos casos, son torturados y asesinados si no reniegan de su fe. Esto ante el silencio del mundo. El mundo moderno, la prensa, los medios de comunicación tradicionales, redes sociales, muy poco hacen eco de la persecución cristiana. Ahora, ¿dónde radica mi preocupación? Como dije, esto ocurre en países de mayoría musulmana. Hoy en día estamos viendo una migración descontrolada, en su mayoría de musulmanes que van generalmente hacia países europeos y donde pues realmente van muchos, por supuesto, pues con la intención de pues mejorar sus vidas, de cambiar pues su calidad de vida, pero pues se infiltran ya pues todos estos radicales que lo que buscan es implementar por medio de su guerra santa el Islam pues en todas las naciones, ¿no? Esa es como su creencia. Pues de hecho ya hemos visto cómo en países europeos pues estas personas van y atacan procesiones católicas, agreden a sacerdotes, religiosas, y han pasado también pues ya hechos que lamentar. Y pues esto también sucede ante el silencio del mundo y más bien pues se promueve esta pues migración descontrolada. Por supuesto, yo vengo de un país donde también pues, hay un éxodo masivo de venezolanos por el mundo y por supuesto que no voy a estar en contra de la migración, pero por supuesto sí algo controlado y que las personas que vayan a llegar a un país extranjero pues se acojan a las normas, a las religiones, no que te van a obligar a practicar la religión del país que tú vas, pero por supuesto debes acogerte a las reglas. Ya hay países, por ejemplo, europeos que ya se están dando cuenta de lo que está sucediendo y pues ya están prohibiendo que si las burcas en lugares públicos, en colegios, pues obviamente de niños. Entonces estas cosas hay que prestarles realmente atención porque yo ya he leído a sacerdotes que pues hablan de esto como una tragedia para Europa. Recientemente pues vi un video donde un sacerdote inclusive daba esta batalla por perdida. ¿Por qué? Porque pues mientras nuestros países están promoviendo el aborto, están promoviendo uniones de personas del mismo sexo, o sea, todo esto con la intención de la reducción de la población, porque sabemos que esto es una agenda, personas que pues se les mete en la cabeza el tema de que pues ya el matrimonio no forma parte pues de la sociedad, que son cosas retrógradas, o sea, todo esto es lo que se está viviendo en Occidente, en Europa. Ahora, los musulmanes pues por sus creencias siguen reproduciéndose y siguen teniendo hijos. Y por ejemplo, este sacerdote dijo que él fue a un pueblito de él de España, un pueblo pequeño de España, y se quedó sorprendido porque primero que pues ya la edad promedio del pueblo ya eran en su mayoría gente ya pues en edades ya ancianos, o sea, personas mayores. Los pocos jóvenes que habían, pues él mismo decía
que pues no tenían interés de formalizar una relación, o si lo hacían, pues andaban con animales, con perros, o con gaticos, o con loros. O sea, ¿por qué? Porque no querían tener hijos. Todo esto, como digo, por todas las cosas que se van sembrando y se van sembrando en la mente y pues van guiando como borregos pues a la mente de toda la juventud. Y decía el sacerdote que, sin embargo, veía, por ejemplo, a los musulmanes paseando a cinco niños, ¿ok? No paseando al perro, sino paseando con cinco niños en el parque. Entonces, ¿qué decía él? Pues ya, mira, ya ni siquiera hay que esperar 100 años, sino en los próximos años ya pues este pueblo ya no será un pueblo en su mayoría católica, las iglesias irán a cerrar y pues se abrirán ahora mezquitas, ¿no? Entonces, esto es bastante complicado y yo no estoy hablando acá ni pretendo hablar mal en contra de la religión del Islam en general. Estamos hablando pues de estos grupos radicales que precisamente eso es lo que busca, que de hecho entre ellos mismos se atacan, entre ellos mismos pues hay marcadas diferencias, porque pues los que tienen ese mensaje ya fanático, pues lo que hacen es causar el terror que vemos hoy en día en grandes ciudades y países del mundo, donde tienen a su propia población, esclavos, presos, atemorizados, que pues tienen que huir hacia otros países buscando mejoras. Pero muchos se van infiltrados con esos que quieren buscar mejoras para su vida. Así que pues nosotros que estamos de este lado, realmente no valoramos lo que tenemos, la fe. Porque hay mucha gente, esa minoría, que se siente así sea. Pues inclusive con peligro de muerte cristiana, ellos van y hacen lo posible por ir a la Santa Misa, por orar, por rezar. Y a veces nosotros que estamos de este lado, que pues todavía no sufrimos ese tipo de persecución, pues a veces nos parece la misa aburrido o pues no vamos con el fervor que pues realmente deberíamos tener. Esto es una situación complicada, oremos mucho porque pues ya se ha instaurado en muchos países pues todas estas comunidades, inclusive hay comunidades de Europa donde los propios locales no pueden caminar, no pueden transitar, no pueden ir a cierto territorio porque son territorios 100% musulmán y de estos radicales, o sea que, y las autoridades al parecer no hacen nada, y si no hacen nada, ¿qué es lo que va a suceder? Pues van a seguir llegando, van a seguir apropiándose de la cultura, de la identidad, y pues en unos años, vuelvo y repito, veremos una Europa musulmana, pues en la otrora Europa católica, pues que llevó el Evangelio por todo el mundo. Así que pues oremos, queridos hermanos, porque esta situación realmente se está saliendo de control. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao. Hola, hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar, a cualquier hora, a tu propio ritmo, 24/7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja comentario. Católico ignorante, futuro protestante. Para que no te pase, te recomiendo el libro del apologista católico Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, donde aprenderás sobre el purgatorio, bautismo de bebés, diezmo protestante, imágenes religiosas, virginidad de María y muchas más. Lo puedes encontrar en defiendetufe.com.